¿Qué hace que un juego sea una obra maestra? ¿Qué hace que un juego sea inolvidable? El aura que ha rodeado a Shadow of the Colossus a lo largo de estos 13 años se puede comparar a la de muy pocos, y si algo hemos creído entender realizando este análisis es por qué es tan especial. Shadow of the Colossus es un juego de acción y aventuras en tercera persona, en el que exploramos un mundo abierto en búsqueda de una serie de colosos a los que tenemos que derrotar. Lo que hoy nos ocupa es su remake, en el que se mantiene la esencia y la jugabilidad prácticamente intactas y se le da un lavado de cara a sus gráficos para adaptarlo a las tecnologías de 2018. La jugabilidad se basa en un ciclo que consiste en explorar un mundo en busca de estos colosos, guiados únicamente por la luz que podemos hacer brillar desde nuestra espada. Una vez derrotado el coloso, volvemos al inicio y volvemos a repetir. Este ciclo podría sonar tedioso, pero la ejecución es sobresaliente y la sensación constante de descubrimiento es incomparable. Siempre hay algo nuevo frente a nosotros. Tenemos que averiguar cómo llegar hasta el coloso, cómo exponer sus puntos débiles y cómo llegar hasta ellos. Es un juego en el que nosotros marcamos el ritmo. Hay varios coleccionables que nos permiten mejorar nuestra salud o el agarre, así como un nuevo tipo de coleccionable, una de las pocas adiciones que encontraremos con respecto al juego original, junto a los tres diferentes sistemas de control, uno clásico, uno moderno y uno intermedio. Sepáis o no de qué va, lo hayáis jugado antes o no, nos parece imprescindible destacar lo bien que aguanta la fórmula. Jugar en 2018 un juego de 2005 y que se disfrute tanto como el primer día no es lo habitual. El diseño detrás de cada parte de Shadow of the Colossus es sobresaliente y explica por qué nadie ha conseguido hacer nada igual todavía. Shadow of the Colossus ha visto su apartado técnico completamente rehecho y luce increíblemente bien. No es el juego más puntero de PlayStation 4, pero se ve genial. Creemos que, aún con sus cambios, Bluepoint Games ha conseguido mantener el estilo artístico del original, esa estética y ese misterio tan especial. Hablando de opciones, en PlayStation 4 Pro tenemos la posibilidad de jugar a 1080p y a 60 imágenes por segundo, o a 4K dinámicos y 30 imágenes por segundo. Se ve genial, elijamos la que elijamos, y simplemente es cuestión de preferencias. También tenemos un modo foto en el que podemos apreciar e inmortalizar el gran trabajo de Bluepoint. No podemos dejar en el tintero que esto se construye sobre el excepcional trabajo de la obra de PlayStation 2. La dirección artística original es magistral. Los diseños de los personajes, los colosos y entornos son únicos y derrochan magia. Y las animaciones tienen un encanto que las hace resistir el paso del tiempo. Es cierto que hoy en día algunas interacciones, al agarrarnos o al colisionar con el escenario, pueden parecer un poco torpes, pero a nosotros nos ha parecido parte de su encanto. El apartado sonoro sigue siendo memorable. La calidad de la banda sonora es indiscutible y sigue manteniendo su fuerza y su magia. Algunos temas se han modificado ligeramente, pero en esencia es la misma que ya conocemos. Música aparte, Shadow of the Colossus sabe jugar con el silencio y sabe qué debe sonar en cada momento para emocionar al jugador. Honestamente, creemos que este remake está a la altura de la leyenda y le hace justicia a un título tan único y nos permite redescubrir tamaña aventura con un apartado visual que satisfará a los fans más exigentes. Sin desmerecer la espectacular puesta al día que ha hecho Bluepoint Games, nos tenemos que quitar el sombrero ante la obra temporal que construyeron Fumito Ueda y el Team Ico. Desde la escala del mundo al diseño de la aventura, pasando por las animaciones o la música, la base sobre la que se construye esta revisión es sobresaliente y solo podemos recomendar que juguéis a Shadow of the Colossus, ya sea el original, el remaster o el remake. Okay.